La imagen de un hombre comprensivo y cariñoso, Augusto Benedico, fue un pionero de nuestras telenovelas. Pero sepa que aún sufriendo así, por el solo hecho de saberla feliz, ya valió mi vida. Además de actor, era escritor. Nacido en Alicante, España, en 1909, se convirtió en abogado en 1936. Mis días sobre la tierra están contados, Martín. Y yo sirvo a Dios de acuerdo con mi conciencia. Fue invitado a participar en teatro, haciendo su debut en 1948. Le siguió el cine y a finales de la década de los 50, la televisión. La suerte que puedan correr los demás me tiene sin cuidado. Pero también pienso que los inocentes no deben pagar ninguna culpa. Después de participar en la primera telenovela mexicana, Senda Prohibida, le siguieron historias como La Leona, Sor Juana Inés de la Cruz, Leyendas del Pasado o San Martín de Porres. Ya no tienes justificaciones ni disculpas. Y por algún momento antes pudimos dudar, ya no. Existen consecuencias. Inolvidable su participación en Los Ricos También Lloran, al lado de Verónica Castro o de Angélica Aragón en Vivir un Poco, ya en la década de los 80. Si Rosa perdió esas joyas o se las robaron, ¿quién pagó el silencio? Títulos como Muñeca, Marcha Nupcial y Eclipse antecedieron su trabajo en Carrusel, su última participación en telenovela. Pablo Guerra está en la dirección en compañía de su padre. Dejo a los alumnos en sus manos. Vaya herencia. Augusto Benedico murió en 1992, a consecuencia de una gran dolencia pulmonar.